Motor Press, 21 horas, días jueves, la llegada hacia ustedes en la pantalla de CCTV Canal 6 para traerles las noticias que tienen que ver con algo del deporte motor, en especial de aquellos pilotos que nos representan semana tras semana en cada una de las competencias, así bien digo. Y vamos palpitando este fin de semana porque es interminable prácticamente la cantidad de competencias que se anuncian para 8 y 9 de abril. Nosotros ya estamos junto a todos aquellos que nos acompañan, una vasta carpeta publicitaria que hacen posible que MotorPress esté al aire a través de este canal. Llegamos a una vasta zona rural a través del sistema de UHF. Hubo turismo carretera y hubo turismo carretera pista en Olavarría después de la pausa. Presentación, vamos a hacer el comentario acerca de lo ocurrido en esta fecha especial que tuvo la categoría. Grupo Testa dio un gran salto y llegó con las mejores promociones en neumáticos Firestone. Conócenos en Avenida España 599. Te ofrecemos la mejor financiación con tarjetas. Ahora 12 y 18. Grupo Testa. Para los que más saben de perros. Gaspar y Testa Automotores, la mejor opción para la compra y venta de tu vehículo, 0 kilómetros, usados en excelente estado y la mejor financiación del mercado. No dudes en consultar. Nuestros representantes te asesorarán pensando en tus posibilidades. Gaspar y Testa Autos, Avenida Virginia Geme, acceso a Ruta 32. Teléfono 02474-425299. LMF. Somos un servicio especializado en colocación y venta de poliuretano expandido, cielos rasos de PVC o desmontables, pisos flotantes. Tabiquería y la solución al problema de humedad o salitre o Kiblot de blotting. Belleza en diseño. Consúltenos en Mitre, esquina Alvear. Cerrajería del Automotor Hugo le brinda un servicio rápido, económico y eficiente, con programación y duplicación de llaves, obtención de códigos, tallado de llaves por código mecánico, venta, codificación y reparación de controles remoto originales y servicio a domicilio para vehículos sin movilidad. No lo dude, consulte en Alsina 561, Cerrajería Hugo. Soy feliz, soy feliz. Es una fiesta. Yo te puedo decir que aquí la vida es una fiesta. Todo el mundo saboreando lo que ves en estas mesas. Panito, mozzarella, matambre, calabresa, aviones y cuatro quesos, roquefort y boloñesto. Y todo está muy rico, busca la esquina. Busca esta calle, es Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Miles de personas están haciendo lo mismo que vos, mirando esta pantalla. Hacé la publicidad más efectiva. Entrá en Canal 6, el canal de Salto. Como todos los jueves, Cine Cervantes estrena y nosotros estamos aquí para acompañar esa gran propuesta que tiene nuestra ciudad. Cine Cervantes presenta desde hoy jueves dos grandes estrenos: Los Pitufos en la Aldea Perdida y La Vigilante del Futuro. Después, en un ratito, te voy a contar lo que ofrece Las Palmeras Bailables, imperdible realmente. La gente de Estación de Servicio El Puma para sus lubricantes Lubrax, Total y Móvil nos lleva a la presentación del turismo carretera. Moriatis es otro y así hasta el final de la higuera para fecha especial en Olavarría con cambio de dos neumáticos, lo cual trajo después de
la competencia, la polémica por lo ocurrido con el ingreso del auto de seguridad. Rossi se alzó con la victoria, la primera que consigue con Ford, mientras Juan Pablo Giannini pudo terminar entre los 20, pero perdió la punta del campeonato que llevó hasta esta competencia. Ni que hablar de lo de Guillermo Ortelli, que por culpa de un desperfecto mecánico en limpia parabrisas, se quedó muy atrás en el clasificador. Apenas iniciada la competencia, traía honda preocupación este golpe de Matías Nolesi en la puerta prácticamente del conductor de la Chevy de Mangoni, lo cual le produjo serias lesiones. Ambos pilotos hoy se recuperan. El ingreso de Guillermo Ortelli en la segunda vuelta sin visión. Perdía muchísimo el de Salto. Mientras observamos nuevamente lo ocurrido, esquiva Fontana y Nolesi, que venía detrás. Se durmió un poco Nolesi, ¿no? Porque se lo llevó puesto a Mangoni. Repito, honda preocupación hasta el final del día domingo por las serias lesiones de ambos. Proseguía la competencia, comenzaban los cambios de neumáticos. Recordemos que los impares pueden entrar en las vueltas impares, los pares en sus vueltas, y una vez que cambiaron los pares, entró el auto de seguridad, por lo que lo alcanzaron. Entonces, el auto de seguridad benefició de gran manera a los pilotos que después terminaron adelante. Matías Rossi, que ganó la competencia, por ejemplo. Aló fue uno de los perjudicados que no pudo entrar. Ahí se producía el pace car después del abandono del problema de Norberto Fontana. Relanzada la competencia con el trámite de carrera. Después Rossi iba a aprovechar un problema de Mazzacane. Allí se producía el ingreso. Bueno, finalmente tenemos que hablar de una destacada labor del Pato Silva, que terminó segundo. Mazzacane lideraba la competencia. Juan Pablo Giannini tampoco tuvo un buen fin de semana. Su auto no funcionó en la clasificación como lo venía haciendo. Terminó 16º en la final y, claro, perdió la punta del campeonato. Ya Guillermo Ortelli se vio perjudicado al utilizar neumáticos ancorizados en la serie, lo cual lo retrasó muchísimo después el inconveniente que veíamos. Mientras Rossi avanzaba, tomaba la punta de la carrera. Buen trabajo del Pato Silva, que iba a terminar segundo. El Pato Silva también conseguía la posición sobre Mazzacane, que terminó tercero. Disputadas tres competencias, Rossi lidera con 101 puntos,
El Pato Silva, 94.5. Josito, 91. Cuarto Gini, con 89. Quinto, Cristian Ledesma, con 81.5. Y el puntero del campeonato está Olavarría. Juan Pablo Giannini quedó sexto con 79.5. El próximo compromiso, el cuarto del calendario, tendrá lugar dentro de 2 semanas en el Autódromo de Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos. Menos de 2 semanas, 1 semana y fracción, cuando el turismo carretera vuelva a sonar. Y allí está la victoria del Pato Silva y de Rossi en el final de esta competencia especial que tuvo Olavarría y que trajo aparejado aquella discusión en cuanto a rever el reglamento con el tema del ingreso de los pares e impares, porque como en este caso se vieron perjudicados por el ingreso del auto de seguridad. Las Palmeras Bailables te invita a disfrutar otro gran fin de semana. Mañana viernes, Agrupación Amparos y Cátula Noche. El sábado, Mario y su banda y el show de Marcelino Ferreira. Las Palmeras Bailables este fin de semana. Presentó este segmento de estaciones de servicio El Puma para sus lubricantes Lubrax, Total y Móvil. Nueva pausa, ya volvemos. Daniel Capodarco, productor asesor de seguros, más de 30 años de experiencia asegurando sus bienes más preciados. Representamos las mejores compañías del mercado. Sancor Seguros, Prevención ART, Prevención Salud, La Perseverancia Seguros, La Holando Sudamericana, Berkley Internacional ART. Siempre con la atención personalizada que usted merece. Daniel Capodarco, Profesor Montes, esquina Alsina, Salto. Salud, la opción inteligente en medicina prepaga. Ecomadera le ofrece para su construcción techos, pisos, molduras, aglomerados, revestimientos, maderas nacionales importadas y toda la línea de materiales para la construcción en seco, asesoramiento y colocación, ventas por mayor y menor, entregas a domicilio. Ecomadera en Salto, Tristán Lobos 271 y en Arrecifes, ruta 8, kilómetro 176. Lubricentro y Lavadero Luque. Nunca tu auto se vio tan bien. Contamos con todo lo necesario para que lo tunees. Volantes y tazas deportivas, pedaleras, reflectores, grabado químico y todas las líneas de filtros y lubricantes. Lubricentro y Lavadero Luque. Calidad superior en limpieza de tapizados, alfombras y sillones. Ascuénaga 170, Salto. Tapimanía. La forma de viajar cómodo y seguro. Servicios diarios a Buenos Aires y Rosario. Servicio ejecutivo. Experiencia y confiabilidad sobre las rutas. Tapimanía. La manía de viajar siempre con Tapi Tours. Trabajamos duro todo el año haciendo las reparaciones y mejoras que faltaban. Nos viste trabajando en tu cuadra, dando lo mejor de nosotros. El desafío no fue fácil, pero es apenas el comienzo. Ahora te toca a vos. Cuida lo que es tuyo. Cuida el agua. Super oferta de Electrogama, bomba centrífuga Pacific, 35 litros por minuto, medio HP, altura máxima 35 metros, 860 pesos. La ofrece Electrogama. Hablando de invitaciones, atención, noche espectacular en el Centro Recreativo GAN. Jueves 13 de abril, víspera de feriado, el increíble show de Los Palmeras. Los Palmeras vienen a GAN, estarán en el Centro Recreativo el día jueves 13 de abril. Ferretería Pino Hermanos, completo stock en herramientas, presenta ahora el TC Pista.
se corrió en Olavarría en estas condiciones climáticas, donde otro piloto de Arrecifes inscribió su nombre como ganador, en este caso en el TC Pista. Hablamos de Juanto Catalán Magni. Juan Tomás Catalán Magni, que ganó una carrera espectacular bajo la lluvia, como estamos viendo, arriesgando, como todos sus compañeros de categoría, en un piso muy difícil, donde hubo que estar 100% atento a las distintas maniobras. Luciano Ventricelli fue protagonista también de la competencia. Pero sobre el final de la carrera se pudo ver a un Juan Tomás Catalán Magni que corriera en nuestra ciudad en el karting como invitado el año pasado. Este piloto de Arrecifes, hijo del Pingüino, que mostró un gran trabajo sobre el Ford, preparado, claro está, por el Catalán Magni Motorsports en Arrecifes. Con esta victoria, el piloto, el joven piloto arrecifeño, está tercero en el campeonato y el objetivo es pelearlo, tratar de conseguir el título del turismo carretera pista. Catalán Magni ganó la competencia, seguido por Ventricelli. Ahí vemos el momento, una maniobra espectacular, haciendo otro radio de giro para salir por el lado interno en una pista muy difícil. Catalán Magni se hacía de la punta de la competencia, que no iba a abandonar hasta el final. Gran trabajo del juninense Federico Pérez. Federico Pérez sería uno de los invitados de Gabriel Ponce de León para los 1000 kilómetros en Buenos Aires. Y a propósito de esta especial carrera, vamos a estar hablando en un ratito de lo que es el autódromo, ¿sí? Luego, detrás de los pilotos nombrados, arribaron Pablo Constanzo, Nicolás Trocet, Augusto Carinelli, que era principal protagonista, pero se retrasó sobre el final, Joel Gassman, Juan Pablo Baruca, Elio Craparo, el piloto de Chacabuco, y Juan Ronconi. Esto fue en Olavarría, en el marco de la tercera fecha del año, donde el turismo carretera tuvo competencia especial con cambio de neumáticos y donde lamentablemente nuestros pilotos, tanto Juan Pablo Giannini como Guillermo Ortelli, no obtuvieron el resultado buscado, deseado, en esta fecha que pasó por la provincia de Buenos Aires. Presentó este segmento Ferretería Pino Hermanos. Nos acompaña también JBG Car Detailing, lavadero, cocheras, productos premium para el cuidado de tu auto en Profesor Domínguez 48, teléfono 1541-5661. Taller de Carlos Patriarca e Hijo, servicio de grúa, auto elevador, teléfono 1568-3883. También Todo Freno en Buenos Aires 811. Transporte El Rafa de Gonzalo y Ezequiel Rafaeli en América 147, teléfono 1547-1448, acompañando a MotorPress. Nos vamos a una nueva pausa. No olviden que hay mucho, mucho calendario, un calendario muy, pero muy apretado para este fin de semana en cuanto a competencias que tienen que ver con nuestra región y que tienen que ver también con nuestros pilotos. Pausa. AC Repuestos. Encontrá en Salto la pieza que necesitas para tu auto. Porque AC cuenta con un amplio stock y surtido en repuestos para el automotor.
AC Repuestos. Trabaja con todas las tarjetas de crédito. Consulta el Mitre 484, teléfono 424186. ¿Necesitas ropa que identifique tu empresa, comercio o proyecto personal? En Sansport nos dedicamos al diseño y confección de indumentaria textil personalizada, asegurándote calidad, creatividad y puntualidad. Toda la ropa con logos bordados o estampados. Indumentaria personalizada. Sansport. En Vicente Pelliza 65, teléfono 43 14 28. Desde hace mucho tiempo, en Los Pinos Madera seleccionamos para su construcción maderas nacionales e importadas. Presupuestamos, cortamos a medida y entregamos a domicilio, manteniendo un stock permanente de maderas para techos, pisos, construcción en seco y revestimientos. Los Pinos Maderas de Agustín Baloco, Avenida España 569, teléfono 42-46-61. Los detalles de terminación de una casa son muy importantes. Salto Materiales te ofrece las más variadas y sofisticadas marcas para que elijas lo que mejor se adapta a tu gusto. Y para que la construcción sea mucho más práctica, te ordena el material en obra con la grúa de bolsones. Salto Materiales, Avenida Mitre, 1023. AMSAS, Asociación Mutual de Socios y Adherentes del Club Sport Salto. Servicios, préstamos personales y tarjeta de crédito. AMSAS Card, la tarjeta de crédito de nuestra mutual. AMSAS, Rivadavia 58, Salto. Atención, super ofertas de Ferretería El Bicho. Látex Castelbianco por 20 litros, 699 pesos. Pistola aplicadora de Fastic, 55 pesos. Super ofertas de Ferretería El Bicho. Alza Cristales Salto, deja tu aire acondicionado como nuevo, cierres centralizados. Está en Doctor Massa 49. Alza Cristales tiene soluciones para vos. Fanuce, chapa y pintura, reparación de vehículos en general, colocación de parabrisas en Libertad 890. Mucha actividad para el venidero fin de semana. Atención, Top Race V6, Top Race Series y Top Race Junior en Salta. No va a estar presente Guillermo Ortelli. Van a la próxima competencia con el equipo del JP Carrera, ¿sí? Después de su desvinculación del turismo nacional. Habrá turismo nacional este fin de semana en Posadas, en Misiones. Zonales de Fedenor. Segunda fecha en Varadero. A principio de semana se solucionó un conflicto que había con el TC850 porque el TC850 tiene 30 y pico de pilotos y hicieron distintos pedidos a Fedenor que fueron complacidos y entonces va a estar el TC850 en Varadero. De no haberse solucionado este conflicto, el TC850 no iba a Varadero. Finalmente va a correr y va a estar el saltense Jorge Marino en su segunda presentación de la temporada 2017. Karting Paco, segunda fecha en Ciudad de Evita, con muchos saltenses. Maximiliano Cardinale, Mauro Colabelardino, estará presente Cristian Sibori, Gianni Di Mantova. Lamentablemente no va a estar Maximiliano Burgos, uno de los pilotos protagonistas de la 150 Cuatro Tiempos. Vamos a hablar también del TC Regional que corre en La Plata con pilotos invitados. Hasta hoy tengo que Eduardo Poto Díaz va con Gustavo Tobillas. Puede haber algún piloto más saltense en pista, ¿eh?, en esta clase A que corre en La Plata con pilotos invitados. Karting Car Plus hace su debut. Segunda fecha, hace su debut en esta. Alfonso Grassi en Zárate. Karting del Oeste finalmente va a correr. El pasado domingo se suspendió en San Andrés de Giles. Las motos corrían este fin de semana el karting, por lo tanto decidieron correr el día 16. La federación dijo que no y entonces, atención, próximo fin de semana en San Andrés de Giles, motos y karting.
apretado cronograma seguramente allí en el circuito de San Andrés de Giles. El Enduro Baires se suspendió el último fin de semana en Pergamino, va el venidero. Leo Gutiérrez, la presencia de Luz Lozano. No tengo confirmada la presencia de Nicolás Molinares. ATV, esto es Embragado, fecha que estaba programada para 8 y 9 de abril, va a estar corriendo los cuatriciclos con la presencia de Marco Fusi, que ya corrió la primera fecha en Hinojo, en la cercanía de Olavarría. MotoGP, el Gran Premio de la República Argentina, esto va el domingo por la tarde por ESPN, al no perdérselo, Moto3, Moto2 y MotoGP. La Fórmula 1 corre la segunda fecha en Shanghái, en China, y atención, Walter Bastari, porque corre el World Rally Car, el Rally Mundial, corre la cuarta fecha en Francia. Bien, vamos ahora a conocer un poco más, a ver cómo se encuentra el circuito que estará albergando el turismo carretera en los 1000 kilómetros, festejando el 80 aniversario de la categoría. Presentado por Soda y Agua PM, además distribuidor de vinos Crota, nos metemos en el informe que tiene que ver con el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, mi nombre es Gustavo Ronchetti, responsable de prensa del Autódromo de Buenos Aires. Y en el día de hoy los invito a ver desde arriba las principales características de este coliseo del automovilismo que fuera historia y que tiene mucho para decir. El Autódromo Oscar y Juan Gálvez fue inaugurado en el confín sudoeste de la ciudad de Buenos Aires durante la presidencia de Juan Domingo Perón, precisamente el 9 de marzo de 1952. Primero fue bautizado como Autódromo 17 de Octubre en honor al Día de la Lealtad. La iniciativa por la cual se construyó este autódromo surgió precisamente de los pilotos argentinos que triunfaban en el exterior en ese momento, como José Froilán González y Juan Manuel Fangio, porque no había en la Argentina y se corría en los bosques de Palermo. Con el correr de los años se fue modernizando, se fueron agregando nuevas pistas y este es un autódromo, digamos, multifunción, que presenta distintos tipos de trazados. Todos convergen en un único punto, que es la horquilla, que es una curva de retome, casi 180 grados, pero presenta distintas variantes, como los de los circuitos 5, que es el más corto, de 2.112 metros, hasta el más largo, que es el circuito 12, que se utiliza hoy, que tiene prácticamente 6 kilómetros, y que es el más utilizado por el turismo de carretera y por el Super TC 2000, categorías que compiten habitualmente. Adicionalmente a las categorías mencionadas, en el Autódromo de Buenos Aires compiten categorías zonales y nacionales, más chicas que el TC y que el Super TC 2000, y que habitualmente visitan estas instalaciones. Y obviamente los viernes por la noche existen lo que se llaman las competencias de cuarto de milla o picadas, que son organizadas por una amplia infraestructura de seguridad, donde tenemos ambulancias, bomberos de policía federal, comisario deportivo y autoridades de pista. Bueno, bien, este informe que tiene que ver con el autódromo seguramente despertará la curiosidad, porque hay cosas que uno dice, lo conoce, ha ido, ha pisado muchas veces el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires, porque hay cosas que uno desconoce, ¿sí? 64 años va a cumplir este autódromo, que más allá de lo que estamos escuchando, ¿cómo va a estar para esa competencia? ¿Sí? Se están realizando competencias ahora, se han hecho muchas remodelaciones, pero vamos a ver qué circuito presenta el turismo carretera en esa oportunidad, en esa carrera tan especial de los 1000 kilómetros, ¿sí? Donde correrán dos o tres pilotos y donde se festejará nada más, nada menos que 80 años de la categoría. Completamos el informe, entonces, gracias a la gentileza de Soda y Agua PM. El Autódromo de Buenos Aires se inauguró el 9 de marzo de 1952 bajo el gobierno de Juan Domingo Perón
por pedido de los destacados pilotos argentinos José Froilán González y Juan Manuel Fangio. Se ubica en el barrio porteño de Villa Riachuelo y a lo largo de la historia tuvo varios nombres. El primero fue Autódromo 17 de Octubre, para conmemorar el Día de la Lealtad. Luego se llamó Autódromo Municipal. Por la gestión del miembro de la Secretaría de Deportes de la Nación y ex copiloto de Turismo Carretera Martín Sevilla, el autódromo fue bautizado como Oscar Alfredo Gálvez. En 2005, Sevilla se encargó de que el circuito llevara el nombre de los dos hermanos por haberse destacado en el turismo carretera en las décadas del 40, 50 y 60. En la actualidad, el autódromo Oscar y Juan Gálvez es el único del país que no está en manos de algún gobierno provincial. Desde la década del 90 es manejado por empresas privadas mediante gerenciamientos de 10 años de duración. En 2005 se nombró José Froilán González al palco principal para homenajear al ex piloto, mientras que la recta principal de la pista se llama Juan Manuel Fangio, desde que Bernie Ecclestone y los organizadores de la Fórmula 1 colocaron allí una plaqueta del gran automovilista argentino en 1995. Además, se homenajea a dos pilotos destacados de la Fórmula 1 a nivel mundial. Los circuitos 6 y 9 pasan por la denominada S de Senna, y en el primero de estos se corrió la Fórmula 1 en 1995 y 1998. El circuito 12 es el más largo de este autódromo y pasa por la chicana de Ascari. Dos periodistas deportivos vinculados con el automovilismo también forman parte del autódromo. La horquilla lleva el apellido de Alfredo Parga y el curbón del circuito 12 el de Alberto Salotto. La mayoría de la estructura del Gálvez data de la inauguración del mismo. Las tribunas principales fueron construidas en 1952. En 1994 se demolieron los edificios de boxes originales y se construyeron 17 nuevos para recibir a la máxima categoría del automovilismo mundial. También se erigieron 3 tribunas de talud para albergar a la Fórmula 1. De las 15 tribunas, la cuarta pertenece a Ford y la 15 a Chevrolet. En 2013 se repavimentaron 3 kilómetros del circuito 12 con una piedra muy chica, con el objetivo de lograr mayor estabilidad, flexibilidad y drenaje. Figuras mundiales de la talla de Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet, Jacques Villeneuve, Mika Häkkinen, Niki Lauda y Alain Prost corrieron en el autódromo ubicado en Roca y General Paz. Michael Schumacher, el máximo campeón de la historia de la Fórmula 1, fue el último en ganar una carrera de esa categoría en este circuito. Y Juan Manuel Fangio es quien tiene la mayor cantidad de triunfos con 4. Actualmente, el autódromo, además de recibir las categorías del automovilismo nacional, hospeda el cuarto de milla y brinda capacitaciones sobre la prevención de accidentes para pilotos de empresas y publicidades. También funciona como punto de entrega de vehículos de particulares. Grupo Testa dio un gran salto y llegó con las mejores promociones en neumáticos Firestone. Conócenos en Avenida España 599. Te ofrecemos la mejor financiación con tarjetas, ahora 12 y 18. Grupo Testa. Saben de perros. Gaspar y Testa Automotores, la mejor opción para la compra y venta de tu vehículo, 0 kilómetros, usados en excelente estado y la mejor financiación del mercado. No dudes en consultar. Nuestros representantes te asesorarán pensando en tus posibilidades. Gaspar y Testa Autos, Avenida Virginia Geme, acceso a Ruta 32. Teléfono 02474-425299.
LMF. Somos un servicio especializado en colocación y venta de poliuretano expandido, cielos rasos de PVC o desmontables, pisos flotantes. Tabiquería y la solución al problema de humedad o salitre. Okiblot de Blotting. Belleza en diseño. Consúltenos en Mitre, esquina Alvear. Cerrajería del Automotor Hugo. Le brinda un servicio rápido, económico y eficiente. Con programación y duplicación de llaves. Obtención de códigos. Tallado de llaves por código mecánico. Venta, codificación y reparación de controles remoto originales. Y servicio a domicilio para vehículos sin movilidad. No lo dude. Consulte en Alsina 561. Cerrajería Hugo. Soy feliz, soy feliz. Locos por la pizza es una fiesta. Yo te puedo decir que aquí la vida es una fiesta. Todo el mundo saboreando lo que ves en estas mesas. Panito, mozzarella, matambre, calabresa, aviones y cuatro quesos, roquefort y boloñeso. Y todo está muy rico, busca la esquina. Busca esta calle, es Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Miles de personas están haciendo lo mismo que vos. Mirando esta pantalla. Hacé la publicidad más efectiva. Entrá en Canal 6. El canal de Salto. Bien, la continuidad de MotorPress a través de esta señal de CCTV Canal 6 empujan a MotorPress, entre otros, Transportes Gardinali, de Avenida Antártida, Argentina, 499, teléfono 430-893. Repuestos Alvear, en Alvear 129. Mandrake Team, potenciación de karting y motos, excelente, presente en La Paco. Karting de excelencia está en Tristán Lobos 56. No te olvides de las super ofertas de Forrajería Don Ramón. Arroz saborizado por un kilo, 13 pesos. Alimento Feroz por 15 kilos, 135 pesos. Lavandina por 5 litros, 29 pesos. Aprovechá las ofertas entonces de Forrajería Don Ramón. La Paco, la Pilotos Asociados Karting del Oeste, estará corriendo el venidero fin de semana, la segunda fecha del año, en el kartódromo de Ciudad Evita. En oportunidad, después de la primera fecha que se corrió en Buenos Aires, hablamos con los pilotos. Y ahora, gracias a la gentileza de Hernán Caporossi, Mini Maquinarias, nos vamos a ver y a escuchar a uno de los pilotos, precisamente a Gianni Di Mantova. Gianni Di Mantova, una satisfacción muy grande, porque un cuarto puesto en la primera final de la Paco realmente ayuda y motiva para lo que viene, ¿no? Sí, la verdad, buenas noches. La verdad que estamos muy contentos. Hicimos la compra de un chasis nuevo. Y nos trajo felicidades porque anda muchísimo mejor que el otro. Y bueno, el fin de semana estuvo buenísimo. Hicimos bastante protagonismo. Y bueno, nos venimos bastante conformes con los resultados. Lástima que la primera final tuvo un inconveniente. Nos enredamos con un compañero. Y bueno, tuve que largar último después en la segunda final. Y llegamos cuarto. Hicimos lo que pudimos. Realmente lo de la segunda final fue soñado y lo decíamos con los chicos, ¿no? ¿Cómo se dan las cosas para que terminen todos adelante? Sí, la verdad que yo hasta que no terminé la carrera no me di cuenta. La verdad que veníamos muy concentrados. Venía atrás de Mauro Colaverardino, que andó muy bien también. Y después, cuando terminamos la carrera, bajaron la bandera y cuando miro allá al fondo de la recta, estaban todos los compañeros. Estábamos todos. Un fin de semana que comenzó muy bien ya con entrenamientos, con clasificación. Sí, en el entrenamiento logramos un tercer puesto. Y después clasificamos también un tercer puesto, que bueno, después llegó la primera final que no fue muy buena. La categoría va en franco crecimiento. Sí, un número bastante importante, éramos 20 karting, 21 me parece, y con muy buen nivel también. Muy buen nivel. ¿No te costó adaptarte a Buenos Aires?
yo había girado bastante en ese circuito. O sea, creo que fui dos veces más todas las pruebas. Y no, ya era un circuito que bastante conocíamos y habíamos ido a probar unas semanas antes también. Hay que seguir trabajando, pero claro, el estímulo es muy grande ahora, ¿no? Sí, ahora hay que relajarnos con todo lo que trabajaron acá los muchachos. El Vasco que me dio un karting, la verdad que muy rápido, y con todo lo que laburó en los karting de mi compañero, la verdad que se merecen todo. Así que ahora a descansar, a festejar, porque para el 9, el 9 que se hace en Ciudad Evita. Hay mucha gente para agradecerle, empresas comerciales que te acompañan, papi, mami. Sí, la verdad el esfuerzo de papá es enorme, le agradezco mucho a él. Y después todo lo que me ayuda, mi propaganda, Repsa, MCF, bueno, y terminales ahora sí. Hay mucha gente que me ayuda. No te acordás de todo, pero siempre hay que anunciarlo, ¿eh? Sí, sí, sí. No, le mando saludos a todos y muchísimas gracias por el acompañamiento que me ha dado. Muy amable, ¿eh? Gracias. A vos. Johnny Di Mantova, uno de los pilotos de la 154 Tiempos, categoría Paco, que corre el venidero fin de semana en Ciudad Evita, en el kartódromo Luis Rubén Di Palma. Ferretería El Bicho ofrece lámpara LED 7 watts, 37 pesos. Y Forrajería Don Ramón, el alimento Perrot por 3 kilos, 36 pesos. Gracias a la gentileza de La Providencia, almacén de Avenida Mitre 780, vamos a ver y a escuchar a Maximiliano Burgos después de aquella primera fecha, y lamentablemente el venidero fin de semana no va a estar presente el piloto de salto. Maxi Burgos, realmente felicitaciones, porque, claro, uno no se puede imaginar lo que significa ganar, ¿no?, en el asfalto. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Sí, fue algo inesperado totalmente. El fin de anduvimos muy complicado hasta último momento, que bueno, se nos pudo dar, largamos primero en la segunda final y la pudimos ganar. Qué fin de semana bárbaro, ¿no? Porque después de la primera carrera uno no imaginaba cómo se dio el final, ¿no? No, para nada. Para mí fue medio complicado el fin de semana, porque el sábado en las pruebas ya íbamos con una tendencia de cola, iba muy en el aire. Bueno, estuvimos trabajando en eso. Nos enfocamos más que nada en el tren trasero para poder ponerlo bien en el piso. Habíamos clasificado décimo porque por una rotura corté el cable de acelerador. Me quedaron muy pocas vueltas, no llegué a calentar las gomas. Bueno, clasifiqué décimo y bueno, por un toque en la primera final quedé 15, pero después con la grilla invertida largué primero en la segunda final y bueno, la pude ganar. Después de lo que significó la adaptación el año pasado, ¿se da este gran resultado ya en el comienzo de la temporada? Sí, la verdad que sí. Bueno, estoy muy agradecido al Vasco, a todo el equipo, a todos los que me dieron una mano, porque la verdad que si bien somos 5 o 6 pilotos que fuimos a correr, en la pista somos rivales, pero afuera la verdad somos una gran familia, que eso está bueno también. Nos ayudamos entre todos y bueno, gracias a eso pudimos llegar a donde llegamos, ¿no? ¿Cómo se mantiene la categoría con respecto al año pasado? Está bárbara, ¿no? La categoría está bárbara, va creciendo fecha a fecha y esperamos que se sigan sumando gente. La categoría está muy buena y bueno, el que pueda, que pruebe, porque el asfalto es algo hermoso, nada que ver a la tierra. Y bueno, la categoría está muy buena ahora. ¿Por qué crees que se da un resultado tan importante? ¿A dónde estuvo la clave de haber ganado la segunda final? Y yo creo que la clave, como en todo, está en el esfuerzo, en el trabajo, en las ganas que le pone uno. Y una cuotita de suerte también siempre ayuda, ¿no? Para mí es eso. Haber largado primero fue una gran ventaja. Obvio que sí. Gracias a eso pudimos andar adelante. Y bueno, son circunstancias que se dan. Por ejemplo, en la segunda final el piso estaba más caliente, el karting se agarró mejor, lo pude llevar mejor. Hubo toques, hubo gente que anduvo enredada, yo aproveché en la largada, aproveché a escaparme, no me metí en ningún lío con nadie y pude hacer una luz que me permitió estar tranquilo, tranquilo entre comillas, porque no, en ningún momento estuve tranquilo, pero bueno, me permitió estar adelante con una gran diferencia.
de nuevo felicitaciones y por supuesto siempre hay gente a la que uno le tiene que agradecer, apoyo comercial, apoyo familiar, la contención que tanto necesita el piloto, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y sí, es verdad, tengo que agradecerle enormemente a mi familia principalmente, que son los que me bancan en todo, al Vasco, Andrés Vázquez del Mandrake Team, a todo el equipo, a toda la gente que estuvo con nosotros. Este triunfo es para ellos, porque la verdad que yo manejé, pero ellos estuvieron atrás mío todo el tiempo, así que esto es para ellos. Muy amable. Bueno, muchas gracias. Está presentada por La Providencia Almacén de 1780 con Maximiliano Burgos, que ganara la segunda final de la categoría 154 tiempos y que, repito, lamentablemente no va a estar el venidero fin de semana. Hacemos una nueva pausa, ya volvemos. Daniel Capodarco, productor asesor de seguros, más de 30 años de experiencia asegurando sus bienes más preciados. Representamos las mejores compañías del mercado. Sancor Seguros, Prevención ART, Prevención Salud, La Perseverancia Seguros, La Holando Sudamericana, Barclay Internacional ART. Siempre con la atención personalizada que usted merece. Daniel Capodarco, Profesor Montes, esquina Alsina, Salto. Salud, la opción inteligente en medicina prepaga. Ecomadera le ofrece para su construcción techos, pisos, molduras, aglomerados, revestimientos, maderas nacionales e importadas y toda la línea de materiales para la construcción en seco. Asesoramiento y colocación, ventas por mayor y menor, entregas a domicilio. Ecomadera en Salto, Tristán Lobos 271 y en Arrecifes, ruta 8, kilómetro 176. Lubricentro y Lavadero Luque. Nunca tu auto se vio tan bien. Contamos con todo lo necesario para que lo tunees: volantes y tazas deportivas, pedaleras, reflectores, grabado químico y todas las líneas de filtros y lubricantes. Lubricentro y Lavadero Luque. Calidad superior en limpieza de tapizados, alfombras y sillones. Ascuénaga 170, Salto. Tapimanía, la forma de viajar cómodo y seguro. Servicios diarios a Buenos Aires y Rosario. Servicio ejecutivo, experiencia y confiabilidad sobre las rutas. Tapimanía, la manía de viajar siempre con Tapi Tours. Trabajamos duro todo el año haciendo las reparaciones y mejoras que faltaban. Nos viste trabajando en tu cuadra, dando lo mejor de nosotros. El desafío no fue fácil, pero es apenas el comienzo. Ahora te toca a vos. Cuida lo que es tuyo. Cuida el agua. La gente de Sony Infinite tiene para vos todo el equipamiento Braco, además polarizados. Acercate a Avenida Dardo La False 115. Saludamos también a la gente de Fasis Car Repuestos en Tristán Lobos 359. Y atención, no desaproveche esta gran oportunidad. Venta exclusiva para comerciantes. Pago diario, televisores, equipamientos comerciales, motos, electrodomésticos. Llámalo a Mauro Anchával. Teléfono 1546-3683. Vamos a una nota más presentada por Rectificación Díaz, que atiende motores diésel y nafteros. Vamos a escuchar al responsable del equipo Mandrake. Muy bien, Andrés Vázquez, más conocido en el ambiente como Mandrake. ¿Cómo se puede catalogar este fin de semana? No hay palabras que justifiquen tanta emoción, tanta alegría. Y sí, es difícil explicarlo, lo que se sintió. No, a veces uno, cuando está trabajando, piensa en que se pueden llegar a carreras así, pero son muy difíciles, tienen que dar muchísimas condiciones, y la verdad es algo que
que es casi soñado, muy difícil de repetir, esperemos poder repetirlo, pero es muy difícil, pero yo creo que un fin de semana como pocos hay. Si bien el fin de semana para algunos pilotos comenzó complicado, terminó siendo todo redondito y claro, como vos mismo me lo decís, inimaginable. Sí, empezamos el sábado en tiempo andábamos bastante bien, en clasificación, bueno, Mauro logra hacer la pole con un tiempo, o sea, bajando 8 décimas al récord del circuito, que un tiempo muy rápido, pero no estuvimos del todo contundente con los otros chicos, y la primer final estuvo muy complicado por el tema toques y bueno, no fue buena, pero bueno, ya en la segunda final pudimos demostrar todo el trabajo durante todo el verano y lo que los chicos mejoraron también en la pista y anduvimos muy bien. Hay que hablar no solo de los chicos que te acompañan como pilotos, el alquiler de motores y también que ahora tenés una sucursal en Buenos Aires. Detallame todo esto. Sí, estamos en un proyecto con unos chicos de Buenos Aires que le brindo asesoramiento bajo el mismo equipo, digamos, el Mandrake Team, con una sucursal en Buenos Aires, y estamos trabajando en conjunto. Ya para la próxima carrera ya vamos a estar todos juntos. Ya esta carrera fueron algunos chicos y de allá, y para la próxima carrera ya vamos a armar algo lindo y vamos a hacer bastante y trabajando todos para ir para adelante. Un proyecto ambicioso, un proyecto que tiende a crecer, porque claro, estamos hablando de lo importante que significa estar en lo máximo del karting a nivel nacional, ¿no? Sí, la verdad que es un nivel muy bueno, hay pilotos de muchísimo nivel, y bueno, ya que está, aprovecho para todos los chicos que están dudando de si ir o no ir, que prueben en ir, que prueben, que vaya un día de pruebas, que pongan algo más falto y que sientan lo que es. Es un nivel muy bueno, son sensaciones totalmente diferentes y hay muchísimo nivel, pero bueno, con trabajo se puede andar muy adelante. Probar como probó Di Mantova, probar como probó Burgos y probar como lo hizo Sibori, ¿no? Que estaba convencido de seguir en tierra, probó asfalto y ahora no se quiere bajar. No, fuimos una semana antes de la carrera, fuimos a probar con el chasis de tierra, con las gomas de asfalto, y bueno, así todos pudimos hacer tiempos relativamente buenos, y bueno, lo charlamos al otro día, que haciendo algunas modificaciones ya podíamos andar bastante adelante, y bueno, lo demostramos en el día de carrera, en la segunda final, saliendo segundo, haciendo muy buenos tiempos. Hay mucha gente a la que uno le tiene que agradecer, o sea, desde tu lado, como preparador, tenés los pilotos que son verdaderamente una familia ustedes, se reúnen todos los martes y todas estas cosas, ¿cómo ayudan tanto a la convivencia, no? Sí, la verdad que es para resaltar que estoy más contento quizás por el grupo que estamos formando que por los resultados que estamos teniendo. Se ha formado un grupo muy lindo, muy unido, que me hacen sentir muy bien trabajar porque son todos unidos. Yo hoy comentaba, vi un padre de un piloto festejando la pole de otro piloto, que es del mismo equipo, nuestro. Y uno se da cuenta ahí de la unidad que hay, de que todos trabajan para ir para adelante y nadie quiere que el otro que está al lado ande menos que él. O sea, trabajamos todos para el mismo lado, para ir para adelante, y no importa quién esté primero, segundo, tercero, pero queremos ir todos para adelante, y eso realmente es muy bueno. Muchas gracias, mucha suerte para lo que viene, a seguir por este camino, y bueno, y las satisfacciones como llegaron ahora pueden seguir llegando. Muy bien, un gran presente del equipo de este muchacho Mandrake, por las grandes alegrías que ha tenido en la categoría Paco, y bueno, que él se encargaba de decir también, y de la unión que hay en la misma. Deminisis, electromecánica, soldaduras e instalaciones eléctricas en general, sistemas MIG, MAG, compruebe nuestro servicio, visítalos en Entre Ríos 137, a metros de Avenida Italia, teléfono 1566-6372.
Sony Infinity tiene polarizado antivandálico 3M. No te pierdas las ofertas de Javi Autos. Por ejemplo, un Peugeot 307 2010, una Partner 1.4 Nafta 2011, una Renault Master Furgón 2013. Vamos a una nueva pausa, la última, Walter, si no me equivoco, y ya estamos con más notas. Dale. AC Repuestos. Encontrá en Salto la pieza que necesitas para tu auto. Porque AC cuenta con un amplio stock y surtido en repuestos para el automotor. AC Repuestos. Trabaja con todas las tarjetas de crédito. Consulta el Mitre 484, teléfono 424186. ¿Necesitas ropa que identifique tu empresa, comercio o proyecto personal? En Sun Sport nos dedicamos al diseño y confección de indumentaria textil personalizada, asegurándote calidad, creatividad y puntualidad. Toda la ropa con logos bordados o estampados. Indumentaria personalizada. Sun Sport. En Vicente Pelliza 65, teléfono 43 14 28. Desde hace mucho tiempo, en Los Pinos Madera seleccionamos para su construcción maderas nacionales e importadas. Presupuestamos, cortamos a medida y entregamos a domicilio, manteniendo un stock permanente de maderas para techos, pisos, construcción en seco y revestimientos. Los Pinos Maderas de Agustín Baloco, Avenida España 569, teléfono 42-46-61. Los detalles de terminación de una casa son muy importantes. Salto Materiales te ofrece las más variadas y sofisticadas marcas para que elijas lo que mejor se adapta a tu gusto. Y para que la construcción sea mucho más práctica, te ordena el material en obra con la grúa de bolsones. Salto Materiales, Avenida Mitre, 1023. AMSAS, Asociación Mutual de Socios y Adherentes del Club Sport Salto. Servicios, préstamos personales y tarjeta de crédito. AMSAS Card, la tarjeta de crédito de nuestra mutual. AMSAS, Rivadavia 58, Salto. Rectificación Díaz, que atiende motores diésel y naftero, presenta la siguiente nota. Vamos. Maxi Cardinale, un quinto puesto en tu primera carrera oficial dentro de la Paco, realmente es como para felicitarte. Hola, buenas noches. No, la verdad que muy contento, por ser que recién arrancamos. Más que nada agradecer a mi viejo que siempre me apoya, al Vasco que hace todo posible esto. Y no, muy contento, contento. Cada vez vamos progresando más y estuvimos muy bien. Al fin tuvimos segundo en un momento. Y no, no me puedo quejar, la verdad que todo de 10. Y vamos por un camino. Y tuvimos todos juntos adelante, así que... Contame cómo fue la primer final. La primer final, fuimos todos para adelante, mandé un par de errores, pero recuperado enseguida. Eso me decía que tenía un muy buen karting, ponele. Me iba afuera una o dos veces y recuperaba y volví a estar adelante otra vez. Teníamos una muy buena máquina. La categoría muy competitiva. Sí, muy competitiva. Y recién arranca, yo creo que más adelante va a subir de nivel de karting y del mismo nivel. Correr en asfalto es muy distinto, ¿no? No, ni se compara. A mí son las dos cosas lindas, a mí me gustan las dos cosas, pero personalmente el asfalto me gusta más, es algo hermoso. Correr en Buenos Aires fue una sensación bárbara. Sí, no fui sin conocerlo, fui a probar el miércoles antes, una cosa, no entendía nada. Y enseguida, 5 vueltas, hice un nuevo tiempo, estaba casi haciendo el tiempo del primero, 5 vueltas. Y el sábado ya fui conociendo todo y anduvimos bien, no, perfecto, la verdad que muy contento. La segunda carrera fue soñada. Y la segunda sí. Largué 10 y he llegado hasta tercero y llegué quinto, contento. No, lo que más me sorprendió el karting y bueno, otra vez agradecerle a mi viejo y al gordo, más que nada, y contentísimo, muy bien. A ponerse las pilas para lo que viene. Para adelante, siempre, a ponerse las pilas. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Maximiliano Cardinale, que estará el venidero fin de semana en Ciudad Evita,
hablaba también para MotorPress. Intenso calendario para el fin de semana, ya lo hablamos. Y nos vamos, nosotros, Dios mediante, en 7 días volveremos a hacer un nuevo MotorPress. Pero nos vamos con este saludo de estos amigos, porque se han congregado a través del karting, pasan un buen momento. Y con esto finalizamos el programa de hoy. Hasta pronto. Nosotros del equipo Mandrake Team queremos agradecer a nuestro amigo acá que nos ayudó todo, el Cucu, que nos ayudó en toda la carrera. Que, y bueno, si no fuera por él no hubiésemos salido ninguna pista, pues todo a último momento. Sí. Queremos que hable él. Nada, no quiero decir nada, pero también parte de ellos que me ayudaron también en muchas cosas. Y nada, quisiera, es más parte de ellos que lo que yo hice también. ¡Ah, Cucu!